Marta boicoteara el directo de, de Cristina Porta de Sálvame. Eh, ella es, se había trasladado como enviada especial a un evento en las ventas al que ha acudido pues, José Ortega Cano y Gloria Camila. Sin embargo, cuando Porta ha tratado de preguntarles en directo, Riesco ha hecho todo lo posible por evitar que su compañera de cadena hiciese su trabajo. No ha dejado para nada que Cristina Portas acercara a Ortega ni a Gloria Camila para que ella los entrevistara. Iba a preguntarle, pues Cristina llevaba la idea de preguntar por el divorcio de Ana María y como viene de Sálvame, su, su cosa era ir a meter cizaña ¿no? a Ortega Cano y Gloria Camila. Pero a Marta Riesco, que al revés, que ha querido dejar y darle como una patada a Rocío Carrasco, como diciendo, mira qué cerca estoy yo ahora pues de Ortega Cano, de Gloria Camila. Y cada vez que Porta quería acercarse a Ortega o a Camila, pues Marta se lo impedía. Y eso que le iba diciendo mmm, Porta, Marta, tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo. Muy, estaba muy enfadada. Lo que, a todo esto, pues Marta se lo ha pasado por, por las narices y ha seguido haciendo, pues ella lo mismo y no ha dejado que se acercara. Eh, decía, es bastante complicado, pues al lado de Marta Riesco, porque es un poquito maleducada. Transmitía a Cristina a sus compañeros que se encontraban en el plató. Al final, pues Ortega y su hija se han ido y mmm, Cristina Porta no ha tenido ni una sola respuesta por parte de ellos. Tras esto, por pues los colaboradores que estaban en plató, como Lidia Lozano, Belén, Esteban o el maestro Joao, decían que salían en defensa de ella, de su compañera, y afeaban el comportamiento de Marta Riesco. Eh, decían: mmm, Yo he flipado con los looks de las reporteras en general, yo me he venido en botas, nosotros no somos protagonistas, declaraba Cristina diciendo que, bueno, lanzándole un zasca a Marta Riesca que iba muy arregladita. También ha tirado de ironía señalando que probablemente José Ortega Cano no ha respondido a sus preguntas porque no le ha llamado maestro. Eh, ha sido en ese momento en el que Riesco se ha acercado de malas formas a la oradora del formato de la fábrica de la tele y ha vuelto a interrumpir su directo. O sea que tuvieron una tardecita y otra le contestaba a Cristina que Marta, estoy trabajando, eres muy mala profesional y muy mala compañera. Y Marta no se ha chantado ante las palabras de ella y la, la atacaba por trabajar en Sálvame. Desde luego, la profesionalidad brilla por su ausencia. Si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho, ¿qué ha hecho? Decía, mucha audiencia, decía Porta. Estamos en un evento, Marta, céntrate, no eres la protagonista, le seguía diciendo Porta, que Marta pues decía ahí en, a gritos porque ha estado grabando, ella ha estado grabando todo lo que ha pasado ahí en el plató, ¿no? Porta venía a decirle y ella contestándole y además decía a los nuevos presidentes que se dirigía diciendo, "Oye, tomar medidas con esto, tomar medidas con esto, yo estoy haciendo mi trabajo para mi canal." Y ella que está y bueno, ha sido también desde luego un poco un poco vergonzoso, ¿no? Porque una va de diva, la otra que va más porque desde luego Cristina no podía haber entrado en mejor programa, porque con lo borde que es, con lo mala que es, envidiosa que es y todo es otra como igual que mm, que Kiko Hernández, que se da en la mano y puede triunfar en ese programa en el tiempo que dure, porque es lo que les gusta, personas con malicia y con maldad. Marta Riesco denuncia el acoso sí. de Cristina. Eh, en el fotocall, en el ¿no? Directo, sí, Eso lo de de, la de, la la plaza de, de las pero, pero yo pensé que sería más bien al revés. No, no es Marta y, Riesco. Bueno, la depende que depende de medio que la porta iba enviada por Sálvame y Marta Riesco estaba por fiesta. Depende ah. de dónde lo leas. Si lees lecturas, es Marta Riesco la que acosa aporta. Si lees otras revistas, es Porta la que acosa aporta. Y vosotros a lo habéis de... visto para poder darnos Yo lo he el... Visto, y luego pues, me han dicho que lo pasó muy mal Marta Riesco. Porque... Un Instagram larguísimo hoy hablando de... Y además de... ayer lo emitió en directo. Pues es que una se mete en el plano de la otra. Realmente es una pelea de gatas. Sí. Porque cada una de ellas se pone a hacer de gallina o de gallina delante de la cámara de la otra, con la suerte o mala suerte de que Porta está en un directo, ¿Son pero de, Marta... ¿Son está de en la diferido. misma productora o distinta, ¿Distinta? ¿Distinta? Ah, pues entonces Cristina hacían méritos Romana ambas. Marta va por Sálvame. Claro, claro la fábrica... Pues está, y, pues y Marta va por ¿unicornio? La fiesta, que es unicornio. Eso pues es, ya es, está, pues es, ya es. está. Eh, uno rendía tributo a Jorgeja y otro a Ana Rosa, normal. Claro, y además, normal, y no llegaron a las manos... Pues, pero Leonardo? es verdad que Marta tiene una gracia intrínseca cuando se pone delante del micro y empieza, habla de la fábrica de la tele, habla de la operación de Lux, cuenta un poquito lo que os ha pasado y que os van a decir si otros, no lo decimos, no tiene filtro para lo bueno ni sí, para lo malo. No, sí. Y Entonces, a la hora de defenderse, se, de, se defiende claro, y, y, y vamos, ha aprendido a defenderse. Sí, eso es que es y la otra, tira hablar, por claro. Marta, no estás bien. Y tú sabes que no estás bien, sí, de... eso es muy feo. Sí, eh, sí pero. Porque aun en el caso de que no estuviera bien. Sí, es es eh, es tampoco nadie una tiene por qué decirte sí, si sí, estás sí, bien pero... o no. Cuando Marta ha dicho públicamente que ha tenido problemas, que ha tenido que ir a terapia, que está tomando un tratamiento del daño que le han hecho, y te digan en directo, es que tú no estás bien, te están llamando incapacitada, tampoco me parece bonito. Ahora, que bueno, tenemos tú toda tú una piel fina, la, que la, que otra, la piel tan fina, sirve la escoria mafiosa claro, y claro, tal. Pues, pues eh, ambas, ambas tienen razón, ¿no? De todas formas, Cristina Porta todavía no se ha quejado de la pregunta que le hace Alba Carrillo en el directo. Le dice: ¿Me estás preguntando si, como tú, soy escort? La respuesta es no. Pues eso eso, no es, sea... eso sí es denunciada. Eso Vamos, y si lo... esto es. Y ¿Tampoco, es si que fue... tampoco me parece bien la pregunta. O sea, tiene razón. No. Depende de cada cosa, pues una está bien o una está mal. Lo que me parece absurdo es que entre compañeras, bueno, ahora de bueno, absurdo compañeras. no hay nada. Bueno, Marta quiere dejar muy claro y, de que ella ahora pues, es la novia de Antonio David, que, que ella es la que está con la familia y mucho, y yo creo que al final se va a llevar un chascazo esta chica. Está queriendo tener mucho protagonismo y ser mucho ella también y, y no, la cosa no va así. Eh, Comentar, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.